Bienvenidos a la nueva edición de Robin Food a Dragón a mano armada. Aquí estoy encantado con un paquetón de carne picada. Es lógico que todos penséis que con esto hoy haremos pues unas hamburguesas, otro pensará que vamos a hacer unas albóndigas, alguno más avispado pensará que vamos a hacer una así parmentier o una historia de estas. Estáis todos muy equivocados. Con carne picada hoy vamos a hacer sopa de chichi. Viva Rusia, ¿cómo os habéis quedado? Joder, todos como alucinando, ¿no? Sacando los vibradores del cajón del armario del cuarto y tal. Sopa de chichi. En un segundo en Robin Food a Dragón a mano armada. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a la nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Estoy encantado porque me estaba acordando de esa canción de Chichi el Amoroso del año 1974. Bueno, pues yo creo que todo el mundo, los que sois más viejunos, os acordaréis de Dalida y los que sois más jóvenes os acordaréis de Maciel, que la interpretaba de una manera deliciosa. Luego veréis algunas imágenes de aquella época de Atahualpa Yupanqui, del Cóndor Pasa y todos esos tinglaos. Hoy vamos a hacer una sopa de chichi, pero de chichía, de carne picada, una sopa que hemos hecho en casa toda la vida. Se resuelve en un santiamén, es súper nutricia y vais a ver que con agua, carne picada y cuatro historias nos vamos a currar una sopa de las de alucinar en colorines. Y luego en la segunda parte del programa haremos también una preparación que me suelo currar muchas noches en casa, una sopa de ajo y perejil con quesitos. Vais a ver que con unos huevos y cuatro historias os curráis una cena con una ensalada encima de las de que marcan época. Salir todos a rellano de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decirle a todo pichichi que empieza una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Además, en plató nuevo, luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, cogéis papel y boli para tomar buena nota de todo lo que os vamos a ofrecer en este programa, que es cocina de la buena, sobre todo alejando mando a distancia. Importante, cogéis mando a distancia y lo alejáis, porque os aseguro que la única intención de este programa durante media hora va a ser vuestro bienestar. La cocina que hacemos en Robin Food, al final lo único que se propone es elevar la dicha de la humanidad. Siempre lo decimos, viva la cocina y qué contento estoy. Fijaros qué salón tengo más bonito, joder, con vistas al exterior. Fijaros qué lámpara tengo aquí de luz y iluminación, que parece la lámpara como de la entrega de los Oscars. Sopa de chichi, joder, qué grande. ¿Cómo me veis? Un actor de Hollywood, Tengo la tetera ya pitando. Eso no es un niño que se está muriendo ni un gato que está pariendo. Es la tetera que está ya a toda pastilla con el agua para hacer esa sopa. Robin Food. Aquí estamos, encantados. Me gusta además esta cocina que hemos montado porque mis amigos de Alki, habéis visto que me han puesto, joder, dos banquetas en el costado de la mesa, de la cocina. Y esto me gusta que en un momento dado pueda yo estar aquí cocinando en la encimera y que podamos tener aquí a dos chavalas o a dos amigos o lo que sea aquí como sentadas con su copa esperando a tener esta historia resuelta, bueno, pues para poder comer, merendar, cenar o lo que fuera. Fijaros, bueno, pues qué sillas más chulas, qué banquetas. Además, yo las he probado y que tengo el culo gordo. Y esta, joder, esta lana escocesa que han utilizado para hacer la silla, la verdad que me sujeta a las posaderas y estoy encantado porque la cocina anterior, que muchos de vosotros la recordaréis, bueno, pues era muy pequeña, muy confortable, pero es verdad que no teníamos el lujo de tener tanto espacio y de que en un momento podemos estar guisando, tener invitados cerca y estar, bueno, pues de charleta, con el vino, con la cerveza, que es de lo que se trata. Siempre os digo que cocinar en soledad, pues bueno, pues es un coñazo, pero cuando tienes cerca amigos y vas viendo que se va acercando la hora de la comida, que van llegando la gente, y esos momentos, bueno, pues de compartir, de charlar, yo creo que son los momentos más felices que en este caso me gusta compartir con todos vosotros que estáis ahora mismo en casa. Vamos a hacer una sopa de chichi, como decía por ahí alguno, es verdad que esa canción era del Gigi el Amoroso, pero que los que éramos un poco cabrones transformábamos la palabra Gigi en chichi, y es verdad que en esta tierra por lo menos la carne, bueno, pues todos los críos le llaman chichía. Y es verdad que con esta carne picada de ternera y de pollo, que tengo aquí, bueno, pues ya veis que es la cantidad como de un par de hamburguesas o así, podemos hacer una sopa bien sabrosa. Vamos a arrancarnos con un sofrito en el fondo de mi cazuela. Un poco de aceite de oliva y vamos a empezar a hacer un sofrito con cebollita bien picada. Joder, tiene garra al fuego, Tiene mucha garra. Un poco de ajo picado. Y vamos a empezar a moderar un poco la intensidad de calor, que veo que eso está un poquito alegre. Ahora mis fuegos van hasta el número 19, que también está bien. Antes iban del 0 al 8, si no recuerdo mal,
y ahora van hasta el 19. Tengo ahí una gama, bueno, pues de intensidad de calor bien amplia para poder seguir cocinando, porque como os he dicho antes, en esta cocina hemos ampliado las instalaciones, pero lo que nos hemos traído es el mismo calor y sobre todo el mismo entusiasmo de antes, de un recetario que va directamente al estómago y que a su paso pringa todo el aparato digestivo, ¿verdad? De lo que se trata, hacer cocina de la que se te queda pegada en los labios. Vamos a añadir además zanahoria y un poco de nabo. Siempre hemos dicho que el nabo a los caldos y a las sopas le da sabor de hogar, sabor de casa. Y mucha gente no suele saber qué hacer con el nabo, ¿no? Bueno, algunos ya sabemos por la mañana qué hacer, pero bueno, en la verdulería es verdad. Y cuando uno ve nabo, joder, ¿yo qué coño hago con esto, no? Pues al final el nabo está bien meterlo en los caldos, meterlo en las sopas, qué ordinario soy. Meterlo en las ensaladas también, bien pelado, con una mandolina o con un buen rallador. El nabo se puede comer crudo, aliñado con un poco de zumo de limón. ¿Sabéis que los franceses tienen una ensalada? Que es la ensalada de zanahoria rallada, que a mí me encanta y que algún día haremos en el programa, con esa vinagreta con mostaza, con aceite de oliva, con vinagre, con un poco de curry o con un poquito de pimiento de espeleto, estas historias. Y a esas ensaladas de zanahoria, meterle nabo rallado, bueno, pues le da un sabor muy, muy especial. ¿Habéis visto que en el fondo se empieza a fraguar? Bueno, pues un buen sofrito. Vamos a pimentarlo. Y es verdad que por el corte de estas verduras, y sobre todo porque luego le voy a añadir un pesto de perejil y avellanas, bueno, pues esta historia tiene un poco una similitud con lo que puede ser pues una minestrone italiana o una minestrone provenzal. Es una sopa que luego no trituraremos en ningún caso y que tendrá un poco ese aspecto de las sopas salvajes, de las sopas de la Red Pi, de las sopas del norte de Italia y de todos estos tinglados. Vamos a añadir un poco de pimentón, un golpecito de pimentón. Y hemos hecho muchas cosas con carne picada en el programa, ¿eh? Muchas. Acordaros de aquellas albóndigas de tomate que hicimos con aquella pasta aliñándolas con el pesto de albahaca. Acordaros de los chipirones que hicimos también con albóndigas, porque es verdad que la carne picada de las albóndigas, bueno, pues se puede juntar en un momento dado con esos chipirones y ofrecer esas cazuelas que hemos hecho en otras entregas que son súper sabrosas. Hicimos la pasta, bueno, pues con el ragú ese que os he anunciado hace un segundo, el rollo de carne marilén, que es un rollo de carne que hace mi madre los domingos, que está muy, muy sabroso. También, bueno, pues esos deshilachados de carne dentro de las sopas de cocido con los fideos y todo este tinglao. Bueno, pues lo mismo, cuando en un momento dado uno cuece en una cazuela un buen pedazo de rabo y se come esas sopas con la carne deshilachada. En fin, muchísimas historias. Hemos hecho sopas también, aquella especie de borscht que hicimos con la remolacha, aquella sopa Viva Rusia, que también llevaba entre sus ingredientes, bueno, pues carne desmenuzada. Bueno, una vez que tenemos añadido el pimentón, vamos a añadir la carne picada, ternera y pollo, que es verdad que al final la carne picada sabrosa suele ser la que entre sus pedazos pues lleva un porcentaje alto de grasa. En un momento dado, que es algo a lo que yo ya me he habituado, está bien que le digamos al carnicero que elija cortes que sean magros, para que en ningún momento comamos exceso de grasa en la cazuela. Por eso os he dicho muchas veces que tenéis que tener aliados en la carnicería, porque si al final sois amigos del carnicero, os podrá hacer hamburguesas sin grasa, os podrá hacer salchichas sin grasa. Y en un momento dado, escoger a los mejores cortes para que en un momento dado podáis hacer esta sopa, que de alguna forma, aunque no estéis a dieta, bueno, pues conviene desgrasarla lo máximo posible. Por eso, la carne a emplear ha de ser una carne que sea un buen corte de aguja o un buen corte de falda o lo que fuera, o lo que él quiera meter en la picadora, pero que sea, bueno, pues sobre todo cortes magros y evitar de alguna manera la grasa. Esta sopa la vamos a mojar con agua, que la tengo en esta tetera, porque al final, al añadir esta carne picada, que como veis, lo que hago es con la cuchara desmenuzarla como cuando hacemos una boloñesa, esta carne le va a dar ya suficiente sabor y suficiente vigor a la sopa como para no necesitar añadir aquí un caldo hecho con anterioridad. Si tenéis un caldo en el congelador, pues también es el momento de emplearlo. Aunque utilicéis carne picada, añadid aquí un buen caldo si lo tenéis congelado y la sopa será el doble de buena. La típica historia cuando hacéis boloñesa, que yo soy como bastante obseso y me suele gustar que no se hagan pelotillas, porque esas pelotillas es verdad que luego se cocinan, pero cuando uno quiere hacer una boloñesa fina fina, estas pelotillas que veis aquí, pues a mí me suele gustar romperlas, desmadejarlas, para que al final el grano de carne quede bien suelto y cuando te comes la boloñesa o cuando te comes la sopa no encontrarte de repente
pues trullos de carne picada, ¿no? Que estará cocinada, pero se apelotonan. Y yo soy un poco maniático para eso. Sobre todo si tenemos tiempo. Con la cuchara, lo que hacéis es romperla y desmenuzar la carne para que nos quede un grano bien, bien fino. Guapa cocina, ¿eh? No me digáis que no. Espero que muchos de vosotros estéis disfrutando como yo con estas nuevas instalaciones, mucho más luminosas. Yo creo que le hemos dado bastante confort a esta cocina, que es verdad que nos ha quedado como muy apelmazada, llena de cosas. Poco a poco le iremos ajustando, iremos quitando algunos elementos de allí, cambiando, modificando las historias. Y sobre todo es una cocina viva, así que la veréis evolucionar y eso me gusta. Me gusta que estéis sentados en el sofá de casa y que vayáis dando cuenta que vamos cambiando las vajillas, que vamos modificando cosas de sitio y que al final esto va cogiendo vida, que es de lo que se trata. Fijaros que llevamos unos pocos días con vosotros y no me digáis que no parece que llevábamos aquí toda la vida. Hemos traído todo ese espíritu de la cocina vieja a este plató. Sabéis además que somos muy activos en las redes sociales, tanto Martín, que tiene cuenta en Instagram y también, bueno, pues el arroba Verasategui en Twitter, como yo, que también soy muy activo en redes sociales con todo el equipo que tenemos alrededor que nos ayuda. Y lo que sí que nos gustaría es que a través de esas redes sociales pues nos contéis qué os parece esta historia, que nos deis ideas, que nos pidáis recetas, que nos aconsejéis y sobre todo, bueno, pues que de alguna manera nos hagáis partícipes de vuestra felicidad, porque estoy seguro que estáis sentados en casa tomando buena nota de lo que estoy haciendo y gozando por lo menos tanto como yo. Ya veis que ya tengo la carne, la chichía, el chichi este bien, bien, bien rehogado y en este punto lo que vamos a hacer es añadir la salsa de tomate. Y para que no quede ninguna gota en el bol, sabéis que me gusta mucho rebañar a mí los boles. Vamos a añadir un poquito de agua aquí para dejar este cacharro bien, bien limpio. Y además este más de agua que hay aquí en este bol, si en un momento dado el fondo de la cazuela está un poquito seco de grasa, bueno, pues va a permitir que nuestro sofrito, ¿veis?, se despegue del fondo y no necesitemos añadir aceite de oliva para no añadir más grasa a nuestra preparación. Vamos a subir un poquito la temperatura y veis que, bueno, aquí poco a poco voy añadiendo los ingredientes que no he presentado, porque me he emocionado como con mucha rapidez para variar. Y habéis visto que en ese sofrito que hemos utilizado, bueno, pues las verduras empleadas, el nabo, la zanahoria, la cebolleta, el ajo, el tomate, toda esta historia, bueno, pues después de añadir el sofrito de tomate, tengo patata y berza. Patata cortada también en cuadros, que podéis cascar si queréis sin ningún problema. La cascáis como cuando hacéis patatas a la riojana, pero bueno, en este caso, como es una especie como de minestrone, pues mis chavales me la han cortado como en gajos encuadrados así como tipo minestrone. Y luego vamos a añadir también berza. Berza, que lo que he hecho es, bueno, pues eliminar las hojas exteriores, que son las hojas más verdes y más ásperas, y el corazón y el resto de hojas, bueno, pues en una fregadera con bien de agua y lejía o unas gotas de vinagre, al final lo que he hecho es lavarlas en un par de aguas para quitarle tierra, limacos y todo este tinglao. Y la patata y la berza le van a dar, bueno, pues muchísima personalidad a esta sopa. Esto conviene tenerlo aquí dando unas vueltas unos minutillos. Añadiendo también una hoja de laurel. Me han puesto dos, pero dos me parece un poco exagerado. Y tengo también un poco de vino blanco. Fijaros qué mezcla, ¿eh? Esto, fijaros, aquí patata, pero si no hubiéramos añadido la patata en ese fondo de carne, con la carne sofrita y con la verdura sofrita, sin la patata, ¿eh?, porque la patata necesita cocción. Añadís esta berza, incluso con el laurel, tenéis esto al fuego aproximadamente durante unos 15-20 minutos, sin necesidad de cocer la berza con anterioridad, y os aseguro que es una berza rehogada, súper sabrosa. Aquí hay pimentón, está ese sofrito. La berza al final se cocina, queda un poco crocante, pero se cocina porque si le damos 15-20 minutos de cocción, se termina cocinando. Guarda todo el sabor de, bueno, pues de la verdura, porque muchas veces cocemos la berza en agua y en esa agua se nos va mucho sabor. La cocinamos en su propio jugo, ponéis aquí una tapa, 15-20 minutos, insisto, sin la patata. E incluso también la patata se cocinaría, porque en 15-20 minutos la patata estaría cocinada. Y esto, sin más, antes de mojar y convertirlo en sopa, ya es una gran guarnición o ya es un gran plato, ¿eh? Porque esta berza, rehogada de esa manera, por ejemplo, con un huevo frito encima o con un pescado hecho en el microondas encima, es una gran guarnición y es un gran plato único, ¿eh? Ya veis, una vez que la berza empieza ya como a consumirse y a entregarse un poco al fondo de la cazuela, lo que vamos a hacer es añadir un buen chorrete de vino blanco,
Esto es lo mismo. Si tenéis en la nevera que habéis hecho una fiesta estos días y de repente os ha sobrado un poco de champán, no sé, tenéis suerte de beber champán en casa, os ha sobrado un poquito de chacolí, el otro día vino un amigo y abristeis un vinito de Rueda, un Rioja, cualquier historia, esas cosas, esos culines que tenéis por ahí guardados, bueno, pues es el momento de rescatar y de hacer esa cocina de arqueología, de buscar restos, historias que tenéis por la cocina y que todo eso acabe en el fondo de nuestra cazuela. Vamos a dejar que esto, durante un segundo, se consuma el vino para que hierva bien el vino y pierda la acidez y se nos vaya fraguando una historia deliciosa. Y en este mortero lo que vamos a hacer es una especie como de pesto. En este caso, sabéis que el pesto es una salsa italiana. Voy a añadir toda la avellana y todo el perejil. Sabéis que es una salsa italiana que acompaña muchísimos platos, sobre todo la pasta, y que en el caso de las minestrones, bueno, pues es la ligazón perfecta para que una vez que la sopa está cocinada, añadidas unas buenas cucharadas a la sopa, bueno, pues la grasa del fruto seco, el verdor del perejil, el ajo que no he añadido aquí, pero que está aquí dentro, incluso el queso parmesano viejo que se suele añadir a los pestos, al final, pues es una de las grandes ligazones para convertir esta sopa o para convertir las minestrones en algo realmente delicioso. Esto al final bebe de esa herencia de las picadas y de las salsas majadas que nuestras abuelas, bueno, pues han hecho a lo largo de la historia durante los momentos en los que tenían que guisar para toda la gente de casa, ¿no? Y me gusta porque no se enchufa y porque de alguna manera con este gesto estamos reproduciendo, bueno, pues ese trabajo de tantas amas de casa que durante tantos años nos han dado de comer. Y eso mola un huevo. Además de lo que siempre os digo, del poder que provoca saber cocinar. Al final, la diferencia de un tipo que sabe cocinar del que no sabe cocinar, la diferencia es que el que sabe guisar y sabe resolver unos cuantos platos en el fuego se convierte en el amo del mundo, en el amo del universo. Esa es la diferencia entre los que cocinamos y los que no saben. Así que si no cocinas o no tienes ni idea de cocinar, ya estás tardando. Levanta el culo del sofá y ponte a guisar. Toma nota de todo lo que estamos contando y serás el amo del universo. Ya veis que el sofrito empieza otra vez a coger fuerza, reduce el vino y en este punto, fijaros, esto cubierto con una tapa, lo que os he dicho antes, tenéis aquí, dentro de 15-20 minutos sin añadir nada de agua, tenéis aquí un fondo de verdura impresionante, pero esto lo vamos a convertir en una sopa. Así que lo cubrimos de agua caliente o de caldo si tenéis. Dejamos cocinar esto unos 20-25 minutos, sazonando ligeramente. Sin añadir mucha sal, pero un poquito de sal le va a hacer falta, dándose cuenta que aquí hay mucha agua y hay mucha verdura. 20, 25 minutos, media hora, según el gusto. Al final vais probando, metéis la cuchara. En el momento en el que veis que la verdura está ya en ese punto crocante, rico, tierno, la sopa está resuelta. Un buen hervor, la apartáis y lo que haremos será tener el pesto resuelto y en un periquete lo que hacemos es mezclar las dos historias y convertir esto en una sopa sin igual. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Y la verdad que estoy encantado de seguir guisando y de transmitiros esta felicidad a través del cristal de vuestro televisor. ¡Viva Rusia, joder! Robin Food. Aquí está mi sopa. Tengo ya el pesto, la majada de avellanas con perejil bien resuelta. Aquí también podéis añadir queso si queréis, No lo he puesto para no meterle grasa y luego porque yo creo que es suficiente, pero si queréis podéis añadir o queso rallado directamente sobre el plato o en el pesto o en un momento dado, si todavía queréis enriquecer todavía esto mucho más, si tenéis acceso a una buena conserva, por ejemplo, de pochas escurridas, que hay algunas pochas en conserva que son estupendas, que son muy melosas, muy mantecosas o de alubia roja también, una buena alubia roja guerniquesa o de Tolosa, me da igual, bien escurrida, es el momento, que ya están resueltas en conserva, también para enriquecer esta sopa. Aquí, por ejemplo, una lata pequeña de unas pochas escurridas, bueno, pues sube todavía muchísimo más la intensidad de sabor y enriquece mucho nuestra preparación. En este caso, esta especie como de sopa de chichi. Vamos a añadir pues nuestro pesto con el fruto seco. Es verdad que el fruto seco además también va a aportar grasa, mucho sabor a la historia. Y el perejil también le da mucha suculencia al tinglao este. Esto lo vamos a apagar ya. ¿Veis? Esto conviene que tengáis el pesto resuelto y que cuando vais a comer la sopa lo añadéis a la sopa. No que añadís el pesto a esta preparación, esto lo metéis en un tupper, lo metéis en la nevera y lo abandonéis. Que también es un recurso y estará riquísimo. Pero conviene tener el pesto resuelto. Conviene tener la sopa, bueno, pues guardada en la nevera, si no la vais a comer en el momento, y cuando la calentáis, le añadís, bueno, pues la proporción
de pesto que queráis. Porque el pesto ha de añadirse a poder ser fresco. Y ya lo único que queda, que ya la he probado de sazonamiento y está extraordinaria, lo único que queda, bueno, pues es añadir una buena ración a un plato. Lo que os he dicho, ¿eh? Imaginaos aquí unas buenas pochas, unas buenas alubias. Impresionante. Joder, silencio en el plato, porque esta es una sopa de las grandes, muy grandes. Vamos a añadir un chorrete de aceite de oliva virgen. Y vamos a añadirle también pues un poco de pimienta. Fijaros qué pedazo de sopa, ¿eh? Joder, qué buena, tío. Me encanta cocinar, me encanta guisar y sobre todo me encanta transmitir este tipo de recetas que son súper sencillas, son muy baratas y son súper nutricias. Comes esto y joder, al final sales volando como Superman. Bajar la cámara. Qué rico, tío. Qué bueno, ¿eh? Tortilla de ajo y perejil. Yo creo que es una de las grandes tortillas. O sea que aquí le voy a dar un poco un cambio. Que le voy a meter quesito de este bajo en calorías o el quesito que queráis. Pero es verdad que si hay una gran tortilla, además de la tortilla francesa, que yo creo que es una de las grandes tortillas, súper sencilla, pero yo creo que el mejor bocadillo que hay, uno de los mejores bocadillos que hay, es el de tortilla francesa. El bocadillo de pan crujiente con tortilla francesa. Y esa variante de la tortilla de finas hierbas que dicen los franceses, que también está muy rica cuando le metes el perifollo, el estragón y todas estas historias. Pero la tortilla de ajo y perejil a mí me parece, bueno, pues algo muy emocionante. Un poco de aceite de oliva en el fondo de una sartén antiadherente. Y lo que hemos hecho toda la vida. Machaca ajos, de esos que yo creo que todo el mundo tiene en casa de su madre. Oh, esto me encanta a mí, lo de los machaca ajos y todos estos tinglados. Y lo que hacemos es a fuego muy, muy suave, importante que sea a fuego suave, empezar a darle candela al ajo, que se tiene que cocinar, en ningún caso hacerme esta tortilla con el fuego muy fuerte, porque si no sabéis que el ajo se tuesta, coge mucho color, pero no se cocina. Y la historia es que este ajo, al final, se cocine. Gran invento lo de machacajos, ¿eh? Mola, a mí me encanta toda esta historia. Que además lo han usado en todos los asadores toda la vida, para cuando hacían el refrito para, bueno, pues para echarlo encima del rodaballo, del besugo, todo este rollo patatero. Bueno, como os digo, fuego muy suave, ya veis que el fuego es suave, porque lo que queremos es que el ajo se tueste, coja un poquito de color, pero sobre todo lo que queremos es que le llegue el calor al corazón y que no nos quede luego la tortilla demasiado fuerte. Además tengo perejil. Vamos a coger un poco de perejil. Y nos vamos a hacer aquí un picado express. Esto también es fundamental hacerlo con perejil fresco. El perejil seco que viene en tarros y todos esos tinglados, para mí no es buen negocio. Es verdad que hay algunas hierbas que secan bien, el tomillo seca muy bien, el romero incluso llega a secar bien. Pero es verdad que, no sé, el perejil fresco tiene un sabor que yo creo que la conserva seca de hierbas imposible que retenga, bueno, pues esa especie de verdor, ese sabor como a campo, que es el mismo sabor que suele tener, bueno, pues la salsa verde de la merluza en salsa verde, que no tiene nada que ver a hacerla con un perejil maltrecho, que con ese perejil que tiene todo su zumo, que al final, bueno, pues da todo ese sabor a la salsa. Y aquí pasa lo mismo, exactamente lo mismo, en esta tortilla de ajo y perejil. Vamos a batir además unos huevos. Y no tiene más historia, o sea. Pero es verdad que este tipo de recetas, que en este programa de vez en cuando hacemos recetas sencillas, de las de toda la vida, hemos hecho patatas fritas, hemos hecho salsa de tomate, y cómo no íbamos a hacer, pues una tortilla de ajo y perejil, en este caso con los quesitos. Vamos a batir los huevos añadiendo un poco de sal. Ya veis el ajo que está en la sartén, como la sartén está muy, muy suave, y se están, más que friendo, se están como pochando. Tenemos los huevos bien batidos, el perejil listo, y encima de la mesa tengo además tomate cereza, o tomate de toda la vida cortado en gajos si queréis. Lo que pasa es que es verdad que en la tienda hoy había
un tomate cereza que tenía muy buena pinta, lo he cogido. Y luego unos germinados, que en este caso, bueno, pues es un poco de planta de guisante, alfalfa y todo este tinglao, pero que tampoco tiene que, por qué ser germinado. Puede ser una buena escarola, una buena lechuga, una buena rúcula, unas hojas de espinaca o lo que queráis. En el momento en el que el ajo está, ya veis, bastante pochadete, lo que vamos a hacer es subir un poquito el fuego y añadir el perejil. Fijaros, ¿eh? Además ahora, con el crepitar este del aceite del ajo, aquí se forma, bueno, pues algo muy emocionante. Hay mucho sabor concentrado en el fondo de la sartén. Y lo que hacemos es, a fuego muy suave, importante, añadir el huevo. Fuego suave, ¿eh? Nada de fuego muy, muy potente. Vamos a subir un poquito la intensidad. Si queréis podéis hacer un revuelto, bien, lo que os dé la gana. Que quede bien curioso, ¿eh? Que no se os seque demasiado. La empujáis para abajo. Se trata de que al final quede el corazón bien baboso, bien jugoso y que no se nos seque en absoluto. Por eso estas lenguas son buen invento, porque al final nos sirven para, ¿veis?, para enrollarlas sobre sí. Y es importante, ¿veis?, es importante que nos quede, bueno, pues debajo de ese caparazón cuajado, que la tortilla tampoco se nos haga demasiado, que no quede muy tostada, y que debajo de ese caparazón al final la tortilla esté bien, bien babosa. Eso es importantísimo, ¿eh? Si queréis, pues, podéis hacer un revuelto, que tampoco pasa nada, ¿eh? Buen invento. Esto también, si queréis, con la espumadera de goma vais rascando las esquinas y en vez de doblarla la sacáis como si fuera una oblea, como si fuera una tortita o un tinglao de estos. Vamos a apagar ya el fuego. Vamos a colocar la super tortilla sobre el plato. Tampoco se trata de que la tortilla os quede como esta, en plan de campeonato. Se trata de que me comáis tortilla de ajo y perejil. Vamos a colocarle por encima el quesito este, que también lo podéis meter en las tripas si queréis, ¿eh? Esto a mí me encanta, sobre todo porque el quesito va a empezar a fundir. Y esto, como os he dicho antes, si estáis a dieta, utilizáis un queso bajo en calorías, y si no estáis a dieta, podéis rallar aquí encima, por ejemplo, un poco de Comté, o podéis añadir, si queréis, un poco de un buen Idiazábal, que sea un Idiazábal tierno o un tinglao de estos. Y luego estos tomates, lo que vamos a hacer es añadirles un poco de sal, aceite y vinagre, y aliñarlos como hemos hecho toda la vida. No tiene mayor misterio. Un poquito de vinagre, golpe de pimienta también. La semana que viene tenemos además en el programa a Iván Yarza, ¿eh? Estamos contentos porque Iván es un viejo conocido de todos vosotros y vendrá, bueno, pues a una entrega que es la décima. Ya ha estado nada más y nada menos que 10 veces en el programa, Iván, y le recibimos, la verdad, que con mucho entusiasmo, y tenemos muchas ganas de que esté aquí con todos nosotros. Esto, ¿veis?, podemos romper un poquito para que se nos quede aquí el tomate, para que empecemos a apreciar ya toda la baba esa interna, a que le guste la tortilla muy, muy cuajada, que la cuaje y que la deje más tiesa, ¿eh? Pero a mí me gusta que cuando la rompes salga el magma ese delicioso de todo el huevo. Y ya lo que hacemos para coronar esta historia es añadirle, pues, unos germinados, que, como os digo, pueden ser unas escarolas o puede ser un poco de rúcula o alguna historia de estas. Esto por encima. Y vamos a añadir un último golpe de aceite de oliva. Esto no me digáis que es una cena, que no es una cena impresionante. Una tortilla de queso con ajo y perejil, con el tomate recién aliñado, el quesito que puede estar dentro de la tortilla o no. Y fijaros qué pedazo de merienda o qué pedazo de cena en este programa que se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. Sabéis que todos los programas se pueden ver en daviddejorge.com, perdón, y también en la web de itv.com.
al final el tipo que cocina, la diferencia que tiene frente al que no cocina es que se convierte en el amo del universo. Saber hacer esto es saber vivir, sin ninguna duda. Baja la cámara. Qué rico. Toda tortillita, todo el queso. Vaya néctar supremo. Agur.